Todos sabemos lo que pasa cuando una franquicia de terror tiene éxito. Sobreexplotar la premisa con múltiples entregas. Si tiene un asesino como eje principal, toca revivirlo de las maneras más ridículas imaginables. Hacer un soft reboot o ignorar unas entregas y, si se puede, traer a los actores que fueron pioneros de la saga. Seguramente tienes muchos ejemplos en la cabeza porque es la norma. ¿Pero acaso hay uno que funcione? Pues... sí, y evidentemente no es la franquicia de Halloween, porque lo que hicieron con esa última trilogía fue toda una decepción. Y no contento con ello, el director va y profana al exorcista. ¡Bravo, Gordon Green! ¡Bravo! Oh, regresando al tema principal, sí creo que existe un buen ejemplo de saga que no solo hace todos los pasos, sino que le sale relativamente bien. Y como adivinarás gracias al nombre del título, sí, hablo de Child's Play. En este video me gustaría abordar qué es lo que hace bien esta franquicia protagonizada por el muñeco diabólico. Sé que debería haber sido un video de Halloween, pero siempre estuvo pensado como especial navideño. Guiño, guiño. La inspiración para la primera película llegó de la mano de los Cabbage Patch Kids, Trilogy of Terror y un capítulo de La Dimensión Desconocida. La idea inicial era jugar con el espectador y hacer que éste entrase en duda si los asesinatos eran cometidos por Andy o por el muñeco. Eso, claro, se descartó, pero no el hecho de que el objetivo era crear una historia de terror. Para su asesino principal, Don Mancini, guionista de la saga y co-creador del personaje, tomó el nombre de asesinos reales: Charles Manson, Lee Harvey Oswald y James Earl Ray. Para interpretarlo, no eligieron a alguien mejor que el gran Brad Dourif, quien no ha dejado de darle vida al personaje. Ah, no, esa basura no existió. Quizás lo conozcas por películas como El Señor de los Anillos o por la película de Atrapado sin Salida junto a Jack Nicholson, que por cierto, no perdieron la oportunidad de hacer un chiste sobre ello. Pero su increíble voz y risa característica son marca de la casa en toda la saga. Con todos los ingredientes sobre la mesa, Child's Play se estrenó. En la primera película podemos notar que era genuino terror. La trama nos presenta al asesino en serie Charles Lee Ray muriendo tras una persecución con un detective, en donde, como último movimiento, decide pasar su alma a un muñeco good guy gracias a un hechizo vudú. Por causas del destino acaba con Andy, un niño que vive solo con su madre, y este, al enterarse de que su muñeco tiene vida, tendrá que escapar, pues el plan de Chucky es pasar su alma al cuerpo de Andy. Ya que, según lo dice la trama, solo puede intercambiar su cuerpo con la primera persona que descubrió su secreto. Se trata de una trama simple pero muy efectiva, es decir, puede que ahora ya no te asuste o te dé risa, aun cuando esta escena existe. Pero en su momento, le causó pesadillas a miles de niños. Que un asesino esté dentro de un juguete es una idea ganadora. A diferencia de otros asesinos del cine, Chucky es capaz de esconderse a plena luz del día y atacar en el momento más oportuno. Para su secuela doblaron la apuesta. En esta, optaron por acercarse más al cine slasher. La historia sigue a Andy lidiando con los estragos que dejó su anterior encuentro con Charles, mientras que nuestro asesino busca traspasar su alma con Andy. Hay más sangre, más muertes, y logramos percibir en mayor medida el humor negro que maneja Chucky. No olvidemos la gran escena final en la fábrica. Para la tercera película, Mancini ya se acercaba a las partes más ridículas de la franquicia. Comenzando por el planteamiento de cómo Charlie Ray regresaba a la vida. Si en la entrega anterior ya estaba sacado de la manga, aquí es peor. En cuanto a Andy, lo colocan en un contexto peculiar, pues está en un colegio militar, y mientras ves los clichés de Hollywood con dicha locación, piensas que es un gran terreno para que Chucky se desate. Pero no es así. La mayor parte de la película es lenta, aunque tiene sus momentos, como cuando Chucky cambia las balas falsas por balas reales. Tras el desastre de la anterior película, Mancini pensaba en las maneras para revitalizar la franquicia. Y lo que se le vino en mente fue interesante, ya que aceptaba el ridículo para volver a la saga una combinación entre humor negro y gore. La novia de Chucky es una road movie, donde conocemos a la ex de Charles, siendo el mejor aporte de esta cinta. Pues Jennifer Tilly hace una gran dupla con Brad Dourif y logra que la fórmula funcione, por más bizarras que sean algunas escenas. Ah, sí, yo tampoco me esperaba eso. Para el hijo de Chucky, ya, era una parodia de sí misma. Comenzando con que jugaban con el concepto de la metaficción donde Jennifer Tilly existe en ese mundo. Una especie de narrativa interesante, pero que ponía en juego el canon de la saga. Esto sin contar el hecho de que es una película completamente ridícula. Pasaron varios años para que el muñeco asesino regresara. Cuando lo hizo, regresó con fuerza.
La Maldición de Chucky y El Culto de Chucky son dos entregas muy buenas, poniendo la balanza más inclinada hacia lo grotesco o tétrico que lo ridículo, presentando nuevos personajes como la pobre Nika Pierce. En serio, es un gran personaje, mientras que tomaba en cuenta todas las películas anteriores. Lo más fácil sería hacerle un reboot o ignorar algunas entregas como esa asquerosidad de Halloween, pero no. Don Mancini siguió con todos los elementos de su saga por más estúpidos que fuesen. Además de añadir nuevos poderes a nuestro asesino protagonista como dividir su alma en varios muñecos. Me gusta cómo fueron capaces de mezclar los elementos que envuelven a la saga completa. Hasta le dieron sentido a la cinta del hijo de Chucky trayendo a Glenda y otorgándole un desarrollo curioso. Por si fuera poco, le dieron un trasfondo a Charles antes de convertirse en muñeco, mostrándonos un ápice de su pasado. Mientras que los nuevos personajes de la serie son más una completa basura. En serio, no soporto lo idiotas que pueden llegar a ser. Y en ocasiones la balanza se posiciona en lo ridículo, pero en general me ha gustado mucho cómo Mancini logró tomar las riendas de su creación y darle frescura. También es que trabajó en grandes series como Channel Zero y Hannibal que lo nutrieron muy bien, notándose especialmente en la estética. Otra de las cuestiones que me hacen tenerle aprecio a esta saga es el hecho de que no solo trae a los actores de las cintas originales, sino que les brinda tramas o participaciones significativas y no son solo un lindo trofeo que relucen por lo que alguna vez fueron. ¿Verdad, Jamie Lee Curtis? Bueno, pero seamos justos con Halloween. Esto lo han aplicado Nightmare on Elm Street, Scream y La Masacre de Texas con mejores o peores resultados. En Chucky, Kyle y Andy tienen un propósito y lo mejor es que sin tomarse tan en serio logran darle carisma a la escena cuando salen. Ya ni hablar de Jennifer Tilly, que demuestra ser capaz de cargar todo un capítulo con su sola presencia. Como aquel episodio de la temporada 2 donde explican mejor ese enredo de trama entre Tiffany y la actriz, siendo definitivamente uno de mis favoritos en toda la serie. Lo que también me hace valorar la saga es que abraza la ridiculez. Esto puede salir mal en ocasiones, pero el creador se dio cuenta de que su concepto ya no asustaba. Lejos de intentar forzosamente dar miedo, optó por aprovechar la naturaleza humorística del muñeco sin dejar de ser tétrico, ya que es un asesino en serie después de todo. El reinicio de Nightmare on Elm Street mostraba a un Freddy más serio. Eso estaría bien, solo que parte de su encanto era observar las maneras tan únicas en las que atacaba. Al ser mayormente los sueños, los elementos surreales entraban en juego y otorgaban escenas llenas de imaginación. Con un Freddy serio, eso se fue a la basura y tampoco daba miedo. Chucky tiene chistes genuinamente graciosos que me han sacado una carcajada y nos dan momentos estúpidos. La escena de sexo con Tiffany es un ejemplo, o también esta. Parte de lo que me ayuda a aceptar estos conceptos tan absurdos es ver que la franquicia de Chucky tiene alma de cine clase B. Esta clase de cine es peculiar porque no tiene sentido de lo absurdo y se caracteriza por estar concebida con poco presupuesto. Disfruto del clase B porque me da mucha risa y sé que mucho de lo que veré es para no tomarlo en serio. Si crees que la escena de Glenn dando patadas da cringe, ve esto. Es hasta difícil de ver, ¿cierto? Es todo un mundo lleno de cine cutre que te sacará una risa por lo grotescas que pueden llegar a ser. Con esa perspectiva en mente, la saga de Chucky me parece una gran fusión. Por un lado, tenemos el presupuesto suficiente para entregar buenos efectos prácticos. A veces. Y por el otro, combina muy bien los elementos para entregar una historia general más o menos coherente, preocupada de explicar hasta la más mínima tontería. Pero su virtud más grande es que supo reinventar su concepto. Por eso es que ha sobrevivido tantas décadas. No sé ustedes, pero yo no me canso de ver a Chucky haciendo de las suyas. Sin duda es mi franquicia de terror favorita. ¿Cuál es tu franquicia favorita y por qué? ¿O cuál es tu opinión de la franquicia del muñeco diabólico? Me gustaría leerte en la caja de comentarios. Es verdad, mencioné que es un especial navideño, así que pondré a Chucky cantando villancicos. On the first day of Christmas, my true love gave to me Liv Morgan killed on live TV. On the second day of Christmas, my true love gave to me one strangulation and Liv Morgan killed on live TV. Friends don't let friends drive drunk.